Hoy es un día especialmente alegre y de orgullo para la Consejería por esta remodelación de esta Sala 3, que nos va a permitir durante este año 2022 realizar aquí un programa de exposiciones temporales y que inauguramos con esta importante exposición sobre Aurelia Navarro. Exposición que ha estado en el Museo de los Tiros de Granada entre septiembre y diciembre del recién terminado año 21, donde tuvo más de 10.000 visitas, tuvimos que ampliar además la fecha de la exposición y donde ha sido un auténtico éxito. Y después de estar en Granada, ciudad donde nació nuestra artista, Aurelia, viene aquí a Córdoba, por la vinculación también que la artista tuvo con esta ciudad, donde vivió los últimos años de su vida y donde también tuvo a uno de sus maestros, a Tomás Muñoz Lucena, el pintor cordobés. La mayor parte de las pinturas que se exhiben hoy aquí, alrededor de unos 30 obras de Aurelia, se conservan en las colecciones particulares de familiares del artista, conformando una muestra de los diferentes registros plásticos y expresivos que definen la sensibilidad creadora de la autora. Este es el primer proyecto expositivo individual sobre la artista que recopila obras de sus distintas etapas creativas, desde sus comienzos, en los que compartió con Muñoz Lucena el interés por la representación de temas costumbristas, hasta conformar un imaginario individual, fruto de su propia sensibilidad creativa, habitados por figuras femeninas más naturalistas y alejadas de los estereotipos dominantes de su época. Aurelia Navarro está considerada como la pintora de la intimidad, configurando en su obra un complejo universo de personajes femeninos que reclaman un espacio propio en el que preservar su intimidad. Las protagonistas de esta exposición, en su mayoría, son figuras femeninas de su entorno más inmediato, mujeres en soledad, recluidas en su mundo interior, lo que le permite profundizar en sus aspectos anímicos y psicológicos. En estas obras, la autora demostró su gran capacidad como maestra del color, evolucionando desde una pintura de pincelada preciosista y delicada hacia una factura más expresiva, con trazos sueltos, empastados, de múltiples matices cromáticos. La muestra que hoy inauguramos permanecerá en ese espacio desde hoy, 4 de febrero, hasta el próximo 17 de abril. Por lo que yo animo a todos los cordobeses y a todas las personas que visiten esta maravillosa ciudad que se animen a visitarla, a conocer ese universo intimista de Aurelia Navarro, una artista que durante tiempo ha estado silenciada, como desconocida, y que queremos hoy aquí en esta exposición que iniciamos en la ciudad de Granada, en su ciudad natal, y que continúa aquí, darle el sentido homenaje que ella siempre mereció. Para los comisarios de esta muestra, el director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, José María Domènech, para el director del Museo Casa de los Tiros de Granada, Emilio Escoriza, y para mí misma, participar en este proyecto expositivo ha sido una satisfacción realmente extraordinaria. Una exposición que, como comentaba anteriormente la secretaria general, tiene un objetivo fundamental, que es reivindicar a Aurelia Navarro como una de las artistas más importantes en Andalucía, en la historia del arte.
Una artista que ha permanecido oculta, su nombre se borró, después de un periodo de éxito fulgurante, muy jovencita. Su nombre fue borrado de la historiografía artística y tuvieron que pasar casi 100 años para que volviéramos a saber de ella. Se trata de saldar una deuda pendiente, como digo, con una artista que por derecho propio merece estar en la historia del arte en Andalucía y con una proyección, evidentemente, en el ámbito nacional. Bien, la exposición, comentaba anteriormente la secretaria general, partió de la idea inicial en Granada, pero no es una continuación de la exposición que organizamos en Granada. De hecho, el discurso ha sido renovado y se ha puesto en relación con la ciudad de Córdoba. Con Córdoba, Aurelia Navarro tuvo una relación muy particular, muy especial.